Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy vamos a realizar un ponchado de un patchcore. Les voy a enseñar de una manera muy sencilla cómo vamos a ponchar este patchcore y va a quedar certificado porque lo vamos a pasar después por un cable tracer para probar que el patchcore ha quedado funcionando de una manera correcta. Para dicha labor vamos a utilizar esta pinza que tenemos por acá, miren, que es una ponchadora. Vamos a utilizar el par de conectores RJ45. Vamos a utilizar cable UTP categoría 6, que es este que está acá, y vamos a utilizar esta pequeña tijera que vemos por aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en la punta del cable, vamos a pelar unos 2 centímetros a 3 centímetros en cada una de las puntas y vamos a ordenar el cable en el siguiente orden. Vamos a ordenarlo, vamos a soltar cada uno de los pares, o sea que viene naranja con naranja, naranja y blanco naranja, perdón, verde con blanco verde, azul con blanco azul y café con blanco café. Entonces los vamos a soltar, vamos a tratar de estirar un poco porque ellos vienen trenzados las puntas. Vamos a soltarlas un poco y después de haber hecho esa labor vamos a ordenarlas así. Va a quedar de la siguiente manera: vamos a iniciar con el blanco naranja, luego el naranja, luego el blanco verde, luego el azul, después el blanco azul, luego vamos a poner el verde, el blanco café y por último el café. En ese orden vamos a hacer en las dos puntas. Ya voy a proceder a realizar ese movimiento en mi cable UTP, que por cierto no les dije, es categoría 6, 100% cobre, al igual que los conectores RJ45, que son categoría 6. Entonces procedo a realizar la tarea que previa al ponchado, ¿vale? Entonces ya vamos a hacer el ponchado de los extremos con nuestra ponchadora y luego a pasarlo por el cable tracer para probar que nuestro patchcore ha quedado funcional. Una vez ubicado la lista de colores de la manera como lo indiqué anteriormente, procedemos a poner el conector. Una vez puesto nuestro conector, debe ser de esta manera. Por la parte donde se ven los pines de conexión, verificamos la lista de colores, que les recuerdo es blanco naranja naranja, blanco verde, azul blanco azul, verde blanco café café. Una vez hayamos verificado esto, pasamos a la ponchadora para realizar la presión sobre los pines y de esta manera hemos terminado nuestro patchcore. Una vez hemos verificado que nuestro conector está puesto de manera correcta, lo vamos a introducir en la ponchadora de esta manera y vamos a hacer una pequeña presión lo suficiente para apretar cada pin, pero sin pasarnos para no dañar el conector. Soltamos y ya nuestro patchcore ha quedado ponchado. Miren, así se han hecho las dos puntas. Ambas han quedado ponchadas de la misma manera en B, con la línea de colores empezando del blanco naranja naranja, blanco verde, azul blanco azul, verde café blanco café. Ambas puntas han quedado de la misma manera y ahora vamos a proceder a pasar nuestro patchcore por el cable tracer para ver cómo está funcionando. Procedemos a conectar cada uno de los extremos y vamos a proceder a encender nuestro cable tracer. Bueno, y una vez hemos conectado nuestro patchcore a nuestro cable tester en el puerto de RJ45, evidenciamos que empieza a alumbrar del 1, 3, 5, 6, 7 y 8. Eso evidenciando que nuestro patchcore ha quedado ponchado de una manera
correcta y va a ser funcional a la hora que lo vayamos a utilizar en un equipo de red, como un computador, un portátil, un switch, etc. Entonces, amigos, espero que esto haya sido de su utilidad. Recuerden que por acá vamos a seguir probando herramientas, pueden ser de tu utilidad. En un futuro vamos a utilizar también un generador de tono para que vean cómo se comporta, cómo funciona y cómo lo pueden utilizar ustedes a la hora de encontrar esos cables de red que muchísimas veces necesitamos hallar y se nos hace difícil porque tenemos un manojo de cables y no sabemos cuál es. Con este generador de tono podemos encontrar ese cable de manera fácil con la señal que emite él. Así que ya saben, espera ese video muy pronto en el canal. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.